El diputado Tarek Abdalá, como prácticamente todos quienes hacemos campaña, nos tomamos cuanta fotografía nos es solicitada y lo que más desea uno es tener el mayor contacto posible con gente del área a la que uno aspira a representar. De modo que se trata, me parece, de una evidencia que en modo alguno puede acreditar ninguna relación. El diputado Abdalá, no solo sé que ya lo ha dicho, sino se habrá de deslindar de manera formal y en ese, como en cualquier otro asunto, lo que pediríamos es investigaciones profundas, exentas de ingredientes de carácter político, y nosotros, cualquiera de las diputadas y los diputados del PRI, estamos a las órdenes de las autoridades dedicadas a la investigación de hechos que pueden ser constitutivos de delito. No pretendemos darle espacio a la impunidad, y si alguien a título individual, si a alguien le resulta una responsabilidad, deberá tener los arrestos para hacerle frente. La militancia partidaria en cualquier instituto político no debe ser ningún factor que disminuya o aumente los derechos de cualquier ciudadano ante la ley. ¿El PRI mete las manos al fuego por el diputado? El PRI es un partido político. Las personas, todas, somos responsables de nuestros propios actos. Diputado, gracias. El PRI lo que hace es estar pendiente del desarrollo de la vida nacional. Si hay alguna investigación que siga, que se profundice, que se haga con absoluto sentido de la responsabilidad, y cada quien, insisto, porque las conductas penales son personales e intransferibles, afrontará las consecuencias de algo que pueda ser constitutivo de delito. Por ahora lo que hay es una fotografía. Las investigaciones operan exactamente al revés. Las autoridades son las que deben pedir a las personas estar a su disposición, si no sería un cuento de nunca acabar. O sea, si hay una autoridad que requiere la aclaración, la presencia del diputado Abdalá o de quien sea, que lo haga. No, la autoridad sabe qué hacer. La autoridad no necesita que le digamos qué hacer. No, hombre, los panistas tienen tiempo y asuntos suficientes para dedicarse a limpiar su casa. Gracias. Muchas gracias.